Don Daniel Blanco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Don Guillermo Willy Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, cómo me gusta AC/DC. Te gusta AC/DC, ¿no? Me gusta. A muchos oyentes también le ha gustado. Lo eligió Juan Pablo, creo que en coalición con Alex, el realizador de este programa. Dani, nosotros éramos más de otra, ¿no? Sí. David Unesa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio Valentín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y haciéndose de rogar, se nota quién va líder. El cholismo está crecido. Don Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos tenido rueda de prensa de los tres entrenadores. Una locura. Pero vamos. ¿Por qué ha habido rueda de prensa hoy de los tres? Porque se han adelantado los partidos. Efectivamente, porque son los tres partidos que se juegan mañana, 4, 6 y 8 de la tarde. Además, consecutivamente, mañana juegan los tres equipos grandes de primera división. Primero el Atlético, luego el Barça. Pero de todas formas, ahora que digo una cosa, y no quiero crear polémica ni pedir un cambio en calendario como Mou, pero el Madrid jugó el miércoles, sí. En vez de jugar el domingo, juega el sábado, y la próxima semana, ¿cuándo juega? El Madrid juega el martes. Claro, que juega el martes. Ya, pero digo, que al final se ha cortado todo, ¿no? Ya, es que la semana anterior le había pasado eso mismo al Atlético de Madrid. Que me parece igual. Que una semana les ocurre a unos y a la semana siguiente les ocurre a otros. Pues eso hay que arreglarlo. A lo mejor la solución es que juegue en martes y luego la vuelta el martes también. O que si has ganado 3-0, a lo mejor se pacta y no se juega el partido de vuelta. ¿Cómo está el Madrid? ¿Qué ha dicho Ancelotti? Hay noticia porque Cristiano Ronaldo no solo. Bueno, seguro que no juega, ¿no? Sí, no juega porque no viaja a San Sebastián. Va a descansar Cristiano Ronaldo. Hoy no ha entrenado con sus compañeros, tampoco lo hizo ayer. Ya van dos días consecutivos, pese, y aquí está la noticia y la sorpresa, que Cristiano Ronaldo no está lesionado. Es decir, no va a jugar mañana un partido complicadísimo para el Real Madrid porque consideran en el cuerpo técnico que necesita descansar y pensar en otros encuentros más importantes para el Real Madrid. Por ejemplo, según ha dicho Ancelotti, el del martes ante el Borussia Dortmund o la final de la Copa del Rey. Pero la noticia es que descansa pese a que no está lesionado. Si queréis, escuchamos a Ancelotti. No, va, mañana a Cristiano le damos descanso porque está un poquito cansado, está cargado un poquito. Entonces, para evitar riesgo, tenemos muchos partidos importantes que están saliendo los próximos días. Por este partido preferimos dejarlo a casa, trabajar, entrenarse mañana y domingo y ser listo para el partido de martes. No, he hablado con él, hemos decidido juntos que es mejor darle descanso, no ha tenido ningún problema. Él quiere jugar todos los partidos, esto es normal, es bueno, pero no ha tenido problema. Perdona, Dani, que no te he oído cuando se ha apagado la luz roja. ¿Qué es lo que has dicho? No, que me parece muy extraño que. Yo creo que no, tantas palabras no ha utilizado, ¿no, Gonzalo? Vale, pero no voy a decir aquí. Son expresiones que se utilizan fuera. Si para de alguna que nadie manera, se lleve a entendido. Si lo único que has planteado es si ha tirado la liga o no. Si desprecia la liga Ancelotti con esta decisión, que a mí me parece que estamos sentenciado el partido 3-0 con el Dortmund, pues que descanse en Dortmund. Ayer Amancio Willy, en esa silla donde estás tú sentado, lo digo porque has dicho hombre, dijo Cristiano Ronaldo debe jugar en Anoeta, si no está lesionado. Yo estoy de acuerdo con él, si no está lesionado, hombre, siempre con cierta prudencia, ¿no? Si a lo mejor con molestias, pues que se pruebe que salga en la segunda parte. Dependiendo también de cómo vaya el partido, pero yo creo que por lo menos tendría que haber viajado. Mira, disculpa un momento. No solamente ya en Dortmund, lo sabe Sergio. Es que después de Dortmund, por ejemplo, hay un partido con el Almería en el Bernabéu, que yo creo que sin Cristiano, el Madrid no tira la liga, pero si descansa Cristiano, al Almería es el... Mira, hay una cosa que es muy clara, que es que Cristiano Ronaldo, con las molestias que tiene, lleva jugando muchos partidos y no ha descansado. Se decide que descanse justo, y creo que estaréis todos de acuerdo, en el partido más complicado que le queda al Real Madrid, en lo que queda de liga. Y luego al margen hay que comentar el error, porque para mí es un error que ha tenido Carlo Ancelotti con Cristiano Ronaldo. Lleva teniendo estos problemas desde hace mucho tiempo y jugó los 90 minutos de la vuelta de un Schalke 04-1 Real Madrid 6 y los 90 minutos de un Real Madrid 5 Rayo Vallecano 0. Sí, pero hay que ver la presión que pone Cristiano Ronaldo sobre Ancelotti para decirle, si le dice yo estoy bien, me tengo alguna... Criticable porque es el entrenador del Real Madrid y decide... Y es el que manda, correcto. O es el que debe mandar. Y es más, Cristiano Ronaldo el otro día, en un acto de madurez, dijo que no continuaba más y se marchó. Pero está muy bien tirada por Sergio. Te digo, Dieter, la temporada pasada en Dortmund le pasó lo mismo, tuvo molestias y terminó el partido completo. Ya, pero es que el otro día ya no es que fuera un acto de madurez... es antes de tener que tirarte al suelo porque ya no puedes más, decir, oye, no llego a eso.
Y por cierto, Valentín, el Rafael Barán de Radio, así nombrado por la audiencia, el otro día te dije que a mí me importaban los títulos del Madrid y no los récords de Cristiano Ronaldo, y por esa obsesión por los récords y batir récords es por lo que el otro día jugó y por lo que el anterior jugó, para meter goles y superar a Messi. Cuando si lo estoy criticando yo. Ya, pero el otro día parecía que lo defendías. No, pero dite, el otro día era un partido de ida de cuartos de final y Cristiano tiene que jugar siempre. Ante el... Sí, pero cuando vas 3-0, claro, en ese caso. ¿Y por qué terminó el partido contra el Rayo? ¿Y por qué terminó el partido contra el Schalke? Es que yo. Claro, claro, lo has apuntado muy bien y yo sinceramente no lo entiendo. Pero eso no es culpa de Cristiano, sino quien le deja hacerlo. Vamos, vamos a preguntarle, si te parece, Dani, a la audiencia, a ver qué opina la audiencia de este programa, que es soberana. ¿Cristiano Ronaldo debe descansar ante la Real Sociedad? O, como dice Dani, debería jugar este partido, pero no el siguiente. O, en caso de que tenga que jugar los dos, no contra el Almería. Debe descansar Cristiano Ronaldo contra la Real. 91-573-9725, 91-573-9725, llamen, y solamente por llamar, y eso sí, siempre que Laura Pons anote su número, entran en el sorteo de Guijuelo Directo, que sorteamos cada semana un lote de ibérico valorado a más de 100 euros. ¿Ha dicho más cosas Ancelotti, Sergio? Por ejemplo, que es que además de la baja de Cristiano, de inicio no va a jugar Ángel Di María, es decir, que ya son dos jugadores importantes. De inicio tampoco va a jugar Di María. No va a jugar Ángel Di María. Pero todavía sigue con la gastroenteritis. Ya la ha superado, ha perdido algo más de 2 kilos y mañana va a, o sea, va a dejar con pues el... Pues a alguien que le llaman el fideo. Sí, pierde 2 kilos. Sí, sí, sí. Qué brutalidad, de verdad, en dos días, claro, es que la gastroenteritis te lleva por delante, vamos. Sí, va a viajar con el equipo, pero como digo, no va a salir de titular, por lo que Ancelotti va seguramente a cambiar el esquema del Real Madrid, el habitual 4-3-3. Escuchó a Mancio. A un 4-2-3-1. ¿Lo dijo Mancio ayer? Ayer 4-2-3-1 o 4-4-2. Mancio era un 4-4-2. Sí, sí, pidió un 4-4-2. Es decir, en vez de Di María jugaría Iarramendi, como pasó en Sevilla, y en lugar de Cristiano Ronaldo, porque no tiene muchas más opciones, jugaría Isco, que lo haría bien tirado a una banda o de falso 9. Como está Benzema, yo creo que va a ir tirado a una banda. Entonces cambiaría el esquema a Carlo Ancelotti. Son las opciones, es que no tiene más, porque si no es Morata. Sí. Ah, bueno. Pero Morata no va a salir, ya te lo digo yo. Dice, no tiene más porque si no es Morata. Que y Morata todo no va a jugar sabe, de inicio. No es jugador del Real Madrid ni está en el banquillo. Morata para mí tiene nivel para jugar de inicio en el Real Madrid. Pero yo te digo yo que Carlo Ancelotti no piensa lo mismo. Pero no va a jugar de inicio Morata. Como dijo el otro día, un exjugador del Real Madrid muy conocido, que me encontré en el autobús. Es que me pasó una cosa volviendo a mi casa del Madrid-Borussia, que en el autobús había un jugador. Santiago Hernán Solari estaba con su hijo. En el autobús de línea. Entonces, Solari. Hubo un momento que le preguntaron tal y dijo Santiago Solari. Morata es muy bueno, pero es muy fastidiado, voy a decir yo. Es muy fastidiado jugar en esta plantilla como delantero en el Real Madrid. Pero bueno, a Solari le gusta más que a Jesse. Y más en un partido como el de Anoeta, que te estás jugando mucho y cualquier error de cara a portería te puede pasar factura, no solo en los partidos que quedan, sino prácticamente en la trayectoria que tenga en el Real Madrid. Si falla Morata una ocasión clara y el Madrid pierde el tren de la Liga, muchos le van a atacar. Bueno, pero hoy también hay gente que está echando mucho de menos, precisamente en un día como hoy, en el que no está Cristiano Ronaldo y no va a estar Di María, a un jugador que está lesionado, que no es otro que Jesse Sergio, y sobre el que hay malas noticias. Sí, muy malas noticias. Lo sabíamos esta mañana y luego lo confirmaba el Real Madrid. Se complica la operación de rodilla de Jesse Rodríguez. Lleva pasando unos días con fiebre y hoy mismo viaja a Alemania para que le revisen y se valore si tienen que operarle de nuevo la rodilla. Es muy grave. Yo he leído que incluso infección, ¿no? Sí, infección. Se parece. Yo, de todas maneras, sobre este tema, es que hay cosas que no entiendo. Se sabe que en España está probablemente el máximo... La eminencia. Sí, la máxima eminencia mundial en rodilla, que es el doctor Guillén. Y se le opera en Alemania, que lo digo, me imagino que el médico que le ha operado en Alemania será un médico prestigiosísimo también. Es a mí que dirá, ¿eh? Sí, sí, pero te quiero decir que teniendo en España al mejor, ¿por qué te vas a operar al extranjero? Pues yo fíjate, una cosa que fíjate, no... estos son modas, Gonzalo, porque te pones de moda y los jugadores españoles que se quejan de que si un jugador español se llamara Itovich o Iño y terminara su apellido así y en vez de ser español fuera croata o brasileño, parece que lo valoramos más. Y ahora se pone de moda este doctor, que seguro que será una eminencia, al que ha operado a Sami Khedira y que como le ha ido bien,
que va a cumplir los mismos plazos de todos los jugadores que se rompen el ligamento. Después, Jesse. Luego, Valdés, que va a ir también. Y es lo que tú dices. Teniendo aquí... Pero esto es una decisión de los servicios médicos del Real Madrid. No, yo creo que es una decisión del propio jugador. Igual que se dice del jugador que juega donde quiere, yo creo que el jugador y su representante y su entorno eligen quién le opera. Pero te voy a decir una cosa a propósito de las rodillas, porque lo que hemos podido ver es la rodilla de Jesse. Y a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención y que a lo mejor deberíamos hablar con el doctor Guillén para que nos lo explicara. Jesse tiene rotura de ligamento cruzado anterior, la LCA, y rotura del menisco externo. Y tiene una cicatriz de, pues no te sabría decir, ¿no? 8 centímetros. Sí, es muy grande. Sí. Una cicatriz que le parte de forma paralela la rodilla en dos, como si le hubieran hecho esa raja tremenda para abrirle como una especie de melón la rodilla. Yo tengo la misma operación de ligamento y de menisco y lo que tengo son dos pequeñas dos agujeritos a través de lo que se me hizo esto una esto mismo me lo decía Juan Pablo Polvorinos el otro día, cuando vio la foto me lo dijo, de oye, ¿tú has visto alguna vez una operación de estas de ligamentos que deje estas cicatrices? Esto mismo que me acabas de comentar tú, porque la verdad es que nos extrañabas. Digo que a lo mejor es una nueva técnica que hace que la cosa te vaya bien, y por cierto, una infección en una operación así creo que le puede pasar en cualquier sitio, de cualquier manera, porque la infección, pues hoy has tenido mala suerte y demás. Ahora, yo estoy contigo, teniendo a Guillén a 2 kilómetros de la casa de Jesse. Es decir, que además, cada vez que te pasa esto, llamas, oye, Pedro, tal, como hace García. García, que se pasa el día en la clínica centro, José María García, el periodista, va, oye, Pedro, que me paso por allí y tal. Te tienes que ir a Wolfsburgo y ahora... te sube la fiebre y te tienes que desplazar en avión otra vez. Yo no lo entiendo. Y ya no es por promocionar a lo mejor, como dices tú, Guillén, sino a otros que haya también... Ni falta que le hagas. Que además de Guillén, en centro te pueden operar otros cuantos. Con eso se entiende que Dira, por ejemplo, sí que haya decidido escoger a este doctor. Pero leche, que Dira es en Alemania. Claro, por eso digo que Dira sí que se entiende. Porque también se dijo de que Dira, cuando... ¿Por qué se va hasta allí? Hombre, que Dira lleva... recuperándose de su lesión allí en Alemania todo este tiempo, pero es verdad que Jesse, siendo español, lo suyo es que lo hubiera hecho aquí, ¿no? No. Sí, que él, teniendo que el mejor. Que él lo haga donde quiera. Ahora, yo sinceramente no lo entiendo, porque es que además, lo que tú dices, Gonzalo, es que la cercanía, es que tiene la clínica al lado de casa, es decir, cuando te ha operado, además, cuando te ha operado un doctor... La confianza que tienes en ese doctor hace que cualquier cosa, oye, tienes alguna duda, es que mira, que me duelen los puntos. Jesse, que yo sepa, como no utilice de intérprete a Kedira y este llame al médico y le diga, bueno, yo esas cosas no las entiendo. Hay plazos que han tenido 6 meses, pero claro, ahora se está hablando de que se van a aumentar los plazos de recuperación. En teoría, en octubre estaba volviendo a jugar el chaval al fútbol. Vamos, muy complicado. Yo creo que hasta diciembre a lo mejor, o enero, no volvería al máximo nivel competitivo, porque puede ir teniendo minutos progresivamente a partir de septiembre u octubre, pero bueno, volveré a tope. ¿A qué hora juega Madrid, Willy? A las 8. A las 8. Canal Plus, 1. Todos los demás partidos no son por... ¿Y el Atlético a qué hora juega, Vinosa? A las 4 en el Calderón. A las 4 en el Además, Calderón. Además, el Día del Niño. Y tu Cholo ha hablado hoy, ¿no? Ha hablado el Cholo Simeone y bueno, ya sabes... El Día del Niño, hay que explicar que no es el día de Fernando Torres, no regresa Torres después de hecho, la que quedó Mourinho, sino el Día del Niño es que los niños van con precios especiales al Calderón. De hecho, ¿no? Estas iniciativas niños... que solo hace el Atlético de Madrid, que deberían imitar otros muchos clubes en España. Y me da... No menciono a nadie, ni me dijo ni a Chino en general. Ya, pero ya la tiras de paso, ¿no? Sí, pero en En este caso yo estoy con Heredero. No, ya verás, ¿qué ambientazo va a haber mañana en el Calderón? En este caso estoy con Heredero, por cierto. Luego el Barcelona no la hace después de la política. Además. No, pero es que el Atlético de Madrid la hace bien. Claro. El Barça lo que hacía era, y puedes llevar a tu niño, bien traído Dani, porque hayas tenido una piedra contra tu propio tejado, a no ser que hayas decidido abandonar ya la Masía después de lo de la FIFA. No, la Masía, sobre todo yendo yo a Martino, defendiendo la Masía. Luego vamos con el Tata, primero con el Cholo. Que además esa iniciativa se amplía porque van a presidir el partido varios niños en el palco presidencial, no va a estar Enrique Cerezo, van a ser varios niños los que van a ver el partido. ¿Hay golpe de estado infantil en el Calderón? Efectivamente. Además se espera lleno en el partido ante el Villarreal y se espera lleno, por supuesto, en el partido ante el FC Barcelona de la Champions. ¿Tienes miedo como petón a este partido?
partido? Hombre, creo que se igualan un poco las fuerzas porque en el Villarreal tampoco está Giovanni Dos Santos, no está Uche y Oliver Torres, que es un jugador que estaba siendo importante en el equipo de Marcelino García Toral. Uche, Giovanni y Oliver, Espera, cuidado, espera, que este tiene guasa, vino esa cuando dice que se igualan. Es decir, el Atlético de Madrid, que va a líder, le saca no sé cuántos puntos, va a eliminar al Barça en la Champions y como al Villarreal le faltan tres y al Atlético tiene bajas importantes. Está bien. Yo no seré el que diga, lo va a decir Gonzalo Heredero, que se ha pasado de victimista a Vinuesa. No, se igualan las bajas, es que no lo dejáis concretar. Del Cholo Miedo Simeone. Perdona, Dieter, ya llevan varios medios digitales. Ojo, espera, vamos a presentarlo bien. No lo queríamos dar hasta que no estuviera confirmado y no hemos hecho referencia porque aquí rumores los justos. Pero al entrar al estudio, Dani Blanco me ha dicho... Sergio Valentín, sí, uno de los dos. Ya. Zubizarreta, dimisión. A ver, según Cataluña Radio, la habría presentado el miércoles por la noche, Dieter. El miércoles por la noche, Zubizarreta presentó su dimisión. Esta es la titular ahora de uno de los diarios digitales, marca.com, en la red. Zubizarreta presentó su dimisión el miércoles. Pero de momento un día después, 24 horas, del partido con el Atlético, y después de conocerse, en teoría, la sanción FIFA. Pero de momento se desconocen las causas, ¿no? Pues sí, un cortito el teletipo, pero... Hombre, se las causas. Al ser como es el secretario técnico, hombre, o director deportivo... Pues, lógicamente, sí, viene en relación a la sanción que le imponen Pero has hecho el director deportivo... Las causas, porque son varias cosas, que varias bombas las que le estallan al Barça las manos. Zubi lleva 2 años de director deportivo de Barcelona. Y no es la primera vez. Absolutamente nada de ver con lo de la sentencia de la FIFA sobre la Masía. Porque los fichajes son muy anteriores. Pero son varias. Guillermo. Son varias causas. Que es el Real Madrid el que ha provocado esto y es una mano blanca la que ha provocado también la dimisión de Zubizarreta. Pero es que en el Barça no solo le ha estallado la bomba de la FIFA, de los menores. Neymar. El Madrid también estaba detrás. También estaba detrás. Messi también estaba detrás el Messi Madrid. Messi también está detrás. Porque ayer el Barcelona ya dijo que había una mano blanca salida detrás de lo de la FIFA. Vidal. Es una mano negra con guante blanco. No, es una frase que se te acaba de ocurrir. Te acaba de ocurrir. Sí, ¿no? Pero dentro del tono irónico que estás utilizando. Yo no es creo verdad, en esa mano negra. Es verdad. No, pero en el momento que sepamos algo más de la dimisión porque no hay comunicado del Barcelona, ¿eh? Todavía no es 100%. No es la primera vez que Zubizarreta presenta su dimisión y no sería la primera que se la niegan. O sea, Zubizarreta es un director deportivo que está muy cuestionado en el Barcelona. No es algo nuevo. De los directores deportivos no lo acabo de entender. Hombre, yo te digo lleva una cosa. 3 años buscando un defensa y no lo tiene. Encima no, ahora... Pero escúchame, Sergio. Si la FIFA te prohíbe hacer fichajes hasta el año 2015, ¿para qué quieres hacer Zubizarreta? Eso también. A lo mejor fuera de broma, es que va a parecer un poco chiste, pero fuera de broma. Y luego a lo mejor lo volvemos a contratar. Él ha visto que en un año. Pero mi trabajo lo va a hacer en el próximo año. No, dice, bueno, pues estar vigilando la cantera. Ah, no, que tampoco. Bueno, pues no sé, asesorando a Messi cuando haga la declaración del líder del PSG. En el vestuario, como reina. Dramática. Bueno, pero Zubizarreta, de momento, la noticia la cogemos con pañales, aunque ya hay medios, Cataluña Radio tiene buenas fuentes en el Barça, por eso lo hemos citado, que dan que Zubizarreta ha presentado su dimisión. Zubizarreta ha interrumpido a Vinuesa, que estaba a punto de decir qué ha dicho hoy el Cholo. Bueno, el Cholo Simeone ha hablado sobre todo de las bajas y le hemos preguntado desde radio si veía al equipo mal físicamente o psicológicamente, porque dijo Felipe el otro día tras el partido ante el Barcelona que desgasta muchísimo y le hemos preguntado que cómo ve al equipo. Bastante bien y bueno, nada, todavía tenemos la noche de hoy. Y eso nos asegura poder dormir bien, descansar y esperar mañana hacer un partido importante contra un rival difícil, que juega bien, que tiene un estilo al menos posicional muy similar al nuestro, si es que juega así como ha venido jugando siempre y con jugadores que sobre todo de mitad de cancha hacia adelante tienen un buen juego colectivo, con buenas combinaciones, así que nada, tendremos que hacer un partido importante para poder seguir en la misma línea. Eso decía el Cholo Simeone sobre las... Déjame que aclaremos una cosa. Hemos elogiado antes al Atlético de Madrid por la iniciativa de los niños. También le queremos decir algo al Atlético de Madrid para las ruedas de prensa. Sí, a ver si ponen un poquito más de medios para los periodistas, porque este sonido ha tenido que cogerlo David Vinuesa. Me dice que como otros tantos periodistas de los altavoces de porque la no hay línea a la que enchufarse. A ver, hay línea, pero nosotros, yo utilizo, por ejemplo, el teléfono móvil para mandar rápido los cortes y que los tengamos cuanto antes. ¿Hay línea o no hay línea?
Hay línea. Ah, es que antes has dicho hay línea. Pero lo utilizan las cámaras de televisión para tener el sonido en perfectas condiciones. Muy pocos posibilidades de enchufarse a la línea. Falla muchas veces el altavoz. De hecho, hay veces en la que tú colocas el corte y a mitad del corte sube un poco el nivel del altavoz. Pero bueno, mierda, hablando mal y pronto. No. Claro. Pero hay línea. Entonces pedimos disculpas porque línea hay línea. La sala de prensa del Cerro del Espino, además, es nueva, está muy bien, pero el altavoz a veces no tiene esa potencia que todos queríamos tener en el audio. Más. He hablado de las bajas. No quiere saber absolutamente nada de las bajas de Diego Costa y de Arda Turán. También Gaby por sanción. Él quiere y ha pedido ayuda un poco a los secundarios que van a jugar el partido ante el Villarreal. No estoy pensando ni en Costa ni en Arda. Lo que piensan en Costa y en Arda en este momento son los médicos, los fisios, los recuperadores. Yo me centro en los chicos que van a jugar mañana y en la necesidad de hacer un gran partido, de ver un estadio que seguramente va a haber muchísima gente y la invito a participar, no esté solamente llenando el estadio, sino que participe, y porque obviamente, como lo dije hace dos fechas atrás, queda menos partido en el campeonato, durante una liga que está siendo muy bonita. Un poquito de artifín, Dani. Un poquito de artifín, sobre todo para el Cholo Simeone, que aunque mañana evidentemente no lo va a necesitar. Para la regeneración del cartílago, dos pastillas antes del desayuno. Artifín, lo mejor, producto natural de laboratorios Mundo Natural, donde se encuentra en farmacias herbolarios y en www.farmaciamundonatural.es. ¿Me puedes repetir esa noticia de alcance que tenemos que confirmar? Pues que al parecer Andoni Zubizarreta habría presentado la dimisión el miércoles por la noche como director deportivo del Barcelona. Dos preguntas. ¿Está también el Real Madrid detrás de esta dimisión de Zubizarreta en el Barça? Y la primera que les planteábamos. ¿Debería jugar Ronaldo contra la Real Sociedad? Ancelotti cree que no. ¿Y usted? 91-573-9725. Pero bueno, Alex, ¿Es Navidad? No. Solo se puede escuchar esta música en Navidad. El otro día T-Rex. A ver si vamos a poner solo AC/DC. Alex es un. El otro día terminó Alex. El rock duro, un poquito de swing. Ha tenido que aguantar hoy que le pidieran varias compañeras a Miley Cyrus para un informativo. Pero bien, bien, pero ha aguantado. Tiene esa mala cara, Alex. Pero ha aguantado bien. Bueno, pero el otro día, perdona, puso a T-Rex, grupo donde los haya, al final de los 70, principio de los 80. Mítico. Mientras no pongamos a los raperos que vinieron un día aquí a cantar el nuevo himno del clásico, que fue un poco desastre. De momento la parcela de segunda división ya se te ha arrebatado. Lo mismo la musical, que no te la habíamos dado se nunca. Se ha arrebatado con un grandes resultados, ¿eh? Sí, exactamente lo mismo que tuvo el año pasado. Es muy fácil la semana pasada. Bueno, una cosa, sí. Repetimos esa noticia, ampliado un poquito más en Libertad Digital. Ampliado un poquito más en Libertad Digital, donde ya avanzamos que según Cataluña Radio, Bartomeu habría rechazado la dimisión de Andoni Zubizarreta, que se la presentó el miércoles el director deportivo al presidente, una vez conocida la sanción, y 24 horas antes de la rueda de prensa de Bartomeu. A mí lo único que me gustaría saber ya de todo esto es, primero, ¿por qué has presentado la dimisión, Andoni? Y segundo, si la presentas... ¿Por qué no te vas? Claro. Porque es ya la segunda o la tercera vez. O sea, dimisión, presento la dimisión y lo dejo en manos de la directiva, ¿no? Si tú dimites, será por algo. Sí, claro, efectivamente. No sé. Yo nunca he entendido muy bien eso de... quiero presentar mi dimisión. No, te la rechazan. Y la segunda vez te la rechazan. Yo lo que creo ha puesto su cargo a disposición del presidente. Pues es lo que habrá hecho, pero no presentar la dimisión, porque tú presentas tu dimisión para irte. ¿A propósito de qué? Que a lo mejor ha escuchado todas estas pamplinas que dicen de que el Madrid trata de desestabilizar y ha dicho Zubizarreta, mira, yo en este ambiente me voy porque no puedo trabajar. Todo lo entendería. Pero alguien presenta su dimisión o pone su cargo a su disposición del club, es porque considera... Bueno, aparte que lo de poner el cargo a disposición de alguien es una chorrada como la copa de un pino, porque es como si yo digo, Dieter, pongo mi cargo a disposición de esta empresa. Nos ha jodido. Es que la empresa manda sobre ti, no tú sobre la empresa. Claro, qué tontería, ¿no? Se da por hecho. Es ridículo. La diferencia entre un caso y otro es que en el primero, Andoni Zubizarreta se considera que no está apto para el cargo y que se quiere ir por la presión o lo que sea, y lo segundo es porque considera, que creo que es este caso, que a lo mejor... parte de la directiva de Barcelona no está contenta con él y entonces presenta su dimisión para ver si es cierto o no. Bueno, sea lo que sea, hoy el Tata Martino decías, Dani, que ha hablado del escándalo La Masía, ¿no? Sí, no se ha querido pronunciar exactamente muy claro sobre lo de la sanción, incluso se le ha visto momentos de me da pereza este tema, pero sí que ha hablado de la Masía. Martino considera
a la Masía el mejor centro de formación del mundo. Todos los modelos, independientemente de cómo se ejecutan, seguramente son perfeccionables. Ahora está claro que si uno tuviese que guiarse por los resultados que le dio a Barcelona, no debe haber en el mundo un modelo que haya dado tantos resultados como le ha dado a esta institución. No debe haber institución tan importante en el mundo que haya tenido un resultado de trabajo de divisiones inferiores vistos en primera división y con logros deportivos tan contundentes como ha pasado con el Barcelona. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice, porque una cosa es que se hayan cometido irregularidades en la captación de esos chicos, otra cosa es que el modelo no sea un ejemplo a seguir. El modelo que creó Laureano Ruiz, pero es un ejemplo. Si es un modelo ilegal porque han cometido una infracción, no. El modelo que creó Laureano Ruiz, que es uno de los padres. Una cosa es la formación de los chicos que están ahí y otra cosa es la captación. Pero es que nadie está cuestionando la formación. Pero yo estoy aquí con Sergio Barán porque lo que se está hablando no es si el modelo es malo o es bueno. Lo que se está diciendo es que para que te dé rentabilidad ese modelo y esa cantera, se puede hacer de dos formas. Una, con chavales de la casa, con gente a la que tú vas formando y que es gente de la zona. Y eso está muy bien y es plausible. Y luego hay otra, que es importando. Y entonces, para que los clubes importantes no descapitalicen a otros clubes y sobre todo a otros países donde la FIFA cree que el fútbol tiene que tener proyección, te cogen y te ponen tres normas sencillitas. Por ejemplo, si eres un chaval de Corea del Sur y estás formándote en Corea del Sur y estás naciendo como jugador en Corea del Sur, no puedes fichar por el Barcelona o por otro equipo, por ejemplo, de la Liga Española, a no ser que tus padres se hayan trasladado por motivos laborales ajenos al fútbol desde Corea del Sur a Barcelona. O que desde donde viva el chaval al centro de formación futbolístico haya 50 kilómetros de distancia. Yo no sé cómo se mide en Barcelona las distancias, pero entre Corea del Sur y Barcelona hay más de 50, lo podemos confirmar, sí, ¿no? hay más de 50 kilómetros. Pero eso está muy bien, estamos de acuerdo, Dieter, pero claro. Se había puesto en duda después de la rueda de prensa después de la sanción FIFA. Os estáis buscando un ataque que no ha llegado. Nadie ha cuestionado eso. Y después de la rueda de prensa de Bartomeu, en las redes sociales, en algunos debates televisivos, que yo no veo pero que me entero, se había puesto en duda. El modelo original de la Masía y cómo estaban funcionando las cosas hasta ahora. Muy bien hecho y es una buena idea para formar a los chicos, no solo a nivel de fútbol, sino también darle valores y para educarlos. Para formarlos, la idea original, igual que se hace en Valdebebas, en la cantera, pero si tú estás cometiendo irregularidades, pues eso lo condenamos. Sergio. Es que escuchando a Gerardo Martín, escuchando a Dani Blanco, parece y me da la impresión de que la rueda de prensa que dio ayer Bartomeu de casi 2 horas es porque se cuestionaba si la Masía funcionaba bien o mal. Es que el debate no es ese. No, he escuchado a Martino, he escuchado a Dani y parece que ese es el problema o lo que se quiere debatir en esta mesa. Si la Masía funciona bien o no. Y lo que se está debatiendo y lo que dice la FIFA no es eso. Lo que se está debatiendo es lo que dice Dieter. Es que han cogido a un coreano. Utiliza métodos ilegales. Exactamente. Para reclutar gente. Y ayer, reclutar chicos. Lo condenamos. Y voy a criticar la rueda de prensa de Bartomeu, que ayer estuvimos escuchándola casi 2 horas. Sí. Yo para 2 horas. Exacto, 1 hora y 20. 1 hora y 20. Lo único que decían era la mano negra, la mano negra. A ver. Así es, solo con la mano negra. Pero ha habido una cosa que ha dicho Dani y es que se ve, Dani Willy, que se potencian valores en la Masía. Creo que hoy ha hablado Iker Casillas de Sergio Busquets, de la Masía. Sí, y tenía. ¿A que no le ha atacado? ¿A quién? No le he oído. Está bien, te has adelantado. No, yo pregunto porque no le he escuchado. Yo tampoco. Pero estoy seguro de que no le ha atacado. Yo tampoco. Es que tiene un papel. ¿Ha conciliado? Porque... ¿Conciliado? ¿Ha sido tan claro como sabía Alonso? Se ha decantado por un bando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por el de Pepe o por el de Busquets? Bueno, vamos a escucharle. Bueno, la imagen está ahí, yo creo que habla por sí sola. Claro que Pepe tiene el apoyo ya no solo de Xavi Alonso, sino también de todos los compañeros del equipo y es que tampoco hay que entrar en más detalle. Está, yo creo que hay una jugada fusiva, acalorada y Busi en ese sentido.
pues yo creo que desde mi punto de vista a lo mejor no actúa bien. También creo que Pepe ha dicho estos días que ya está, lo que queda en el campo queda ahí y no hay que darle más vueltas. Ya está, cuando vea a Busi, sí, le daré un tirón de orejas y poco más. Ha conciliado. ¿Qué ha conciliado? No hay ni un ápice de crítica de Casillas hacia Busquets. Ni uno. Pero es muy difícil porque según va hablando, se nota que está pensando cómo lo digo de una manera en la que no quede mal con nadie. A lo mejor actuó un poco mal. Oye, vamos a ver. ¿Equivocó? ¿Qué dijo Xavi Alonso? ¿Estamos con Pepe? Sí, ¿dijo eso? ¿Casillas ha dicho estamos con Pepe? No, pero yo no voy a eso. Xavi Alonso estuvo ayer más crítico con Busquets que Casillas. Que tiene nuestro apoyo. Hoy Casillas ha dejado dos frases. Una, Busquets se equivocó. No he dicho eso. ¿No? ¿Quieres volver a escucharlo? Pues si Espera. Porque le he pedido a Alex, nuestro realizador, a ver si podemos encontrar lo que dijo ayer Xavi Alonso, para escuchar lo que dijo Xavi Alonso y lo que ha dicho hoy Iker Casillas. Pero Casillas hoy ha dicho, Busquets se equivocó, y segundo, cuando le vea, le voy a tirar... Un tirón de la oreja. Voy a dar un tirón de oreja, sí. Ya ves tú. Pero ¿eso es decir que Busquets se ha equivocado o no? Sí, Busquets tiene que hacer paralelo. Pero yo creo que ha dudado muchísimo hasta que dice lo de Busquets. Yo creo, Gonzalo, tú que eres aquí el que tiene más experiencia vital. Sí, eso sí, desde luego. No sé si ha sido otra cosa, pero por años. Y de periodismo también. Creo que lo mejor es que escuchemos a Xavi Alonso y luego a Iker Casillas hablando de lo mismo. Del, ¿cómo lo calificarías tú, Dani? Revolcón así en el suelo. el pisotón. Les escuchamos a los dos y a lo mejor a la vuelta no está Dani. Expresó su sentir y nosotros pues estamos al 100% con Pepe. Evidentemente con Pepe se tiene una sensibilidad diferente. Cada cosa que él hace pues se mira con todo detalle y probablemente pues si la opción hubiese sido al revés pues se hubiese hablado muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos al 100% con Pepe y para nosotros pues es un jugador clave, ¿no? Como se vio ayer. Bueno, la imagen está ahí, yo creo que habla por sí sola. Claro que Pepe tiene el apoyo ya no solo de Xavi Alonso, sino también de todos los compañeros del equipo y es que tampoco hay que entrar en más detalle. Ya está, yo creo que hay una jugada fusiva, acalorada y Busi en ese sentido, pues yo creo que desde mi punto de vista a lo mejor no actúa bien. También creo que Pepe ha dicho estos días que ya está, lo que queda en el campo queda ahí y no hay que darle más vueltas. Ya está, cuando vea a Busi, sí, le daré un tirón de orejas y poco más. Gonzalo. No, pues es que está muy conciliador. Uno es tajante y no deja un resquicio a la duda. Y el otro dice, creo que ha podido equivocarse, sí, pero... bueno... Busquets es más amigo. Bueno, actúa como capitán es más de la amigo selección de Busquets española. Que Xavi Alonso. Actúa como capitán de la selección española. Porque tendría que haber dicho Xavi Alonso y Casillas que Busquets tenía que pedir perdón. Y si yo fuera Busquets, saldría inmediatamente a pedir perdón a Pepe por una acción feísima y antideportiva completamente. Fíjate, yo veo en Xavi Alonso menos crítica que en Casillas. Fíjate, lo acabo de volver a escuchar. Joder, macho. No, te voy a decir por qué. Porque Xavi Alonso, al margen de apoyar 100% a Pepe, como también dice Casillas, la crítica que hace es que si hubiera sido al revés, no se habría hablado tanto, o sea, se habría hablado mucho más. Eso yo entiendo que es una crítica incluso hacia el periodismo, no hacia Busquets. Casi ya lo dice. No, es a la magnitud que se le da a una acción y a la otra. Es una defensa de Pepe. Sí, pero es atacar a uno y defender al otro. Y una crítica a la magnitud que coge una noticia dependiendo de quién hace la patada o no. La de Casillas sí que se atreve a decir que le va a dar un tirón de orejas a Busquets. O sea, yo para mí, siendo precavido, es más contundente Casillas. Vamos a preguntarle a la gente que nos está escuchando. Vamos a ir con la quiniela, haremos el ridículo como todas las semanas y después vamos a lo mejor de este programa, que es escucharles a ustedes. ¿Ha estado Casillas al nivel que se esperaba? ¿Se ha pasado de frenada? ¿Se ha quedado corto? ¿Ha estado tan contundente como Xavi Alonso? Ninguno de los dos ha estado bien, como dice Guillermo Domínguez. 91-573-9725. Y ahora sí, por favor, Alex, a la quiniela. Fútbol es radio. Bueno, antes de empezar a lanzarle reproches a Vinuesa, que por cierto no participó en la quiniela anterior, hay que decir que antes de que tú le lances los reproches a Dani Blanco... No iba a decir nombres. Por tampoco hacerlo muy bien en la segunda división, que digamos... Hasta la séptima casilla, que fue la del Real Madrid-Rayo Vallecano, no acertasteis ninguna. ¿Acertasteis? Sí.
Porque la tuya fue la octava. Bueno. No, la mía fue la sexta y había fallado también. La décima. Si lo digo yo, es acertasteis. Acertaron Juan Pablo y Willy. Uh-huh. Ah, Guillermo Domínguez sigue... Ah, bueno, no, te iba a decir que sigues manteniendo una buena racha. Tiene un 50-50. Sí, okay. Pero sí. Ah. Cometiste una imprudencia en el Villarreal Elche que has pagado. Pero acertaste el Osasuna Real Sociedad. Además, en contra de mi criterio, que te dije. ¿Te acuerdas, sí, Willy? Sí, sí, bueno, es que además esa casilla era muy puñetera. No te bueno. fíes nunca de mí a partir de ahora. Vale, y en segunda división, Dani Blanco, que se ha estado pitorreando de David Vinuesa durante todo este tiempo. No, no es verdad. Sí, Dani, no. Acertaste 2 de 5, que ya es más que lo que habíamos hecho nosotros. Laura Pons... Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, no te fiaste de Diego Costa y al final palmamos. Pero, por favor, espérate un poquito más. Pero quiere decir un poquito mejor que el 0 de 5 o el 1 de 5 que habitualmente está acostumbrado a hacer David. Vaya, sí. No me estaba atacando, es un gran amigo. Sí, pero sí es verdad. Nunca sí. recordamos el 7 de 7 que nos dio, o 10 en una casilla que era todo de segunda B, que dio dinero a esta, a esta casa. Que pero bueno, dinero. De eso no nos acordamos. Que dio dinero a esta casa. Para volver a echarlo. Cobramos 4 euros... Y además se los quedó él solo. ¿Cuánto hemos cobrado? Bueno, razón, dinero. Nada. Claro, dinero. Esmeraros un poquito más, de verdad, que está vuestro prestigio en juego. Uf, empiezo yo. Elche-Getafe. 2. Pero si llevas diciendo que el Getafe no, está en segunda, que Cosby en contra. El Getafe el otro día ganó 1-3 en Valencia y yo creo que viene con la moral alta. Yo creo que 2. Me dice Laura Pons que en Twitter Luis García ha puesto Dani traidor. No sé a qué se refiere. Hay opción de doble, ¿no? Pues el doble podemos poner. Sí, hombre, en el Elche-Getafe vamos a poner el doble. Dos para el Getafe. Atlético de Madrid-Villarreal, Guillermo Domínguez. Partido complicado, pero yo creo que 1 al final. Hombre, si me pones esa cara te pongo un 2. Es que va a ir Willy. 1-1. Y al partido y, ¿sabe? Tiene miedo a los alrededores del Vicente Calderón. Ver, como va a ir al encuentro. Heredero, por favor, Levante-Athletic Club de Bilbao. Uf, el lunes. Levante-Athletic de Bilbao, 1. 1. Málaga-Granada, Sergio Valentín. Ah, que David no hace. Málaga, no, David sí hace segunda. Málaga-Granada. Málaga-Granada, has dicho, ¿no? Sí. Yo voy a decir 1. Estoy de acuerdo. Yo creo que... ¿Queremos ganar dinero o no queremos ganar dinero, heredero? Bueno, Levante-Athletic Bilbao, el 1 yo creo que da un poquito más que... No, si yo me refiero a la que me toca a mí. A ver. Barcelona-Betis. Por favor, no lo hagáis. Sois una panda de sabandijas. No hay ni una opción. Vale, acordaos de mí. Bueno, pongo uno, pero por saludo vosotros. Saludo para Carlos Morillas. Sí. Pero luego cuando hagas repaso de la quiniela digas, oye, yo acerté el Barcelona-Betis. También no, hombre, te recordamos no que hago. Tú querías poner un 2. No, yo no he dicho un 2. No, y sobre todo que le tocó uno complicadísimo. Yo no he dicho un 2, yo iba a apostar por la X, pero en fin. Sevilla-Español. Yo creo que 1. 1 bastante claro. Pues bueno, ahí yo tengo dudas. Bueno, viene del... Espera, piénsate que ha jugado ayer, ¿eh? ¿Cuándo es el Sevilla-Español? Domingo a las 7. Domingo a las 7, tiempo para recuperar. Has dicho 1, sí, se uno, queda 1. Rayo Vallecano-Celta, detenidos hoy bucaneros en una operación policial en contra de los agresores de los policías, el 22M. Lo digo para quien defiende a los bucaneros. No daré nombres dentro de esta... Rayo Vallecano-Celta, yo creo que va a ganar el Rayo. 1. Buen partido, ¿eh? Y atención, heredero. Real Sociedad, Real Madrid. X. Yo creo que este partido es X. No, yo digo lo que pienso. Si pensara un 1, diría un 1, de verdad, o un 2. Es que no tendría ningún inconveniente. Pero es que yo creo que este partido huele a X. Huele a empate. Pues fíjate que yo, para que veas que no caigo en el forofismo, veo este partido claro que no es empate. Y no, yo quiero que gane el Madrid, creo que va a ganar el Madrid, pero veo este partido de o va para un lado o va para el otro. Creo que el empate no les sirve a ninguno de los dos y que en los últimos minutos se lanzarían a degüello el Madrid para tratar... Bueno, no lo sé. En fin, tú has dicho X, aquí hay doble. Empezamos territorio segunda división. Por favor, Alex, en homenaje a mi amigo Polvorino, súbelo. Ánimo, adelante, a la Bim Bom Bam, Vinuesa acierta. Venga, empezamos con el Lugo Mallorca, ve una X, 2 X consecutivas llevamos en la quiniela ahora mismo. Sí, está bien porque... Sí, es un partido complicado. Si nos toca, auguro 20 céntimos por cabeza. Recreativo, Ponferradina. Un 1,
partido para el Rey, que creo, porque está en la parte de arriba, está en playoff, tiene que seguir sumando y la Ponferradina no lleva una gran temporada, así que claro, el equipo no de... Roy es que puta anda, venga, venga. Tenerife ahora, ¿no? A la vez. Tengo todo el apoyo del mundo, ¿eh? Tenerife a la vez, 1-1. Nos cuenta el rollo y luego falla. Está también claro, ahí arriba. Pues está el rollo y luego acierta, vale, pues habla lo que quiera. Es el Tenerife-Ponferradina, de hace dos semanas, 5-0 para el Tenerife, ya no, el Tenerife le pone como local. Me interesa que expliques el siguiente partido, Zaragoza-Eibar. Voy a dar un 2 al Eibar. Al líder. Bueno, el Zaragoza es un auténtico polvorín y no, yo creo que el Eibar, si consigue ponerse por delante, puede estallar la Romareda y puede sacar el partido bien el Eibar. Medio ascenso en juego si el Eibar lo gana. Si el Eibar gana, tiene muchas opciones de subir. A 4 puntos del tercero. O sea, tiene muchas opciones el Eibar. Cuidado, Fíjate cómo está segunda división, que el Eibar... Que le saca 4 puntos al tercero. Una pregunta, ¿qué jornada es de segunda? Quedan 10. Sí, quedan 10. Son 2 siempre menos que en primera. No, son 2 más. Más. Quedan 10. Hércules-Girona. 1 también. El Girona es último. Ganó el otro día el Alcorcón, pero tampoco está muy bien el Alcorcón, que digamos. Hércules a tope. Y el Hércules juega en casa. 1. A ver este partido. ¿Sporting-Córdoba? 1 también. Sporting está arriba y el Córdoba ya otra temporada más. Fracaso porque no está ni peleando por el playoff, aunque todo está muy parejo porque están muy cerca en cuanto a puntos, pero no... Hombre, yo el Córdoba que se mantenga en segunda me parece... No, pero es que el Córdoba va a jugar playoff, ¿eh? Han echado al entrenador porque estaba lejos del playoff de ascenso. Ya, pero ahora está Ferrer, Chapi, pero... Que está bien, está muy bien la ambición, pero oye... Sí, no, claro. Y atención, Laura Pons, atendiendo ya a nuestros oyentes, haznos un hueco para decirnos el Valladolid-Valencia 1. Vaya pleno. Madre mía. Valladolid-Valencia 1. Oye, por cierto, una cosa. Sí. El Levante-Athletic-Bilbao se juega... Lunes a las 10. Y amplían el escrutinio hasta las 12 de la noche. Amplían el escrutinio, pero ya ha sucedido la pasada jornada, yo creo. Que no vamos a saber si somos ricos hasta las 12 de la noche. Por la noche. No, seguramente el sábado ya sabremos que no somos ricos. Con ese espíritu no vamos a ganar. Cantando If I Were a Rich Man. 7 casillas de primera y luego ya has dado paso a segunda y la de... No, 8 casillas de primera. Y el primero a 15. Hay un partido que no entra... Ah, el de esta noche, el Almería-Sasuna. Almería-Sasuna que se juega ya esta noche. ¿Estáis conmigo en que para que esta sea una quiniela que valga y te la puedan echar? Hay que poner hay que doble. Un poquito, sí. Sí, el doble Real Sociedad Real Madrid 2. O sea, X2. Sí, es que si no, no te la echan. No, es que si no, no la echan. Tú vas allí y si el... Ah, no, puesto 2 al Madrid. Si el lotero es decente, te dice que lo que tienes que hacer con esta quiniela... ¿Cuántos dobles llevamos? ¿1, 2? No, ¿cuántos? 1-1. O sea, Real Sociedad Real Madrid. La echáis en Concha Espina, ¿no? Vámonos a los oyentes, Alex. Óscar en Madrid, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter y compañía, ¿cómo estáis? Estupendamente, ¿y tú, Óscar? Pues muy bien, aquí de viernes. Eso está bien. ¿Qué nos querías contar? Pues nada, yo solo quería decir 3 cositas. Bueno, la primera es que el programa ha ganado muchísimo en diversidad de opiniones y, bueno, el truco de Rerone de hacer masa crítica de oyentes hablando del Madrid solamente al principio, pues le ha salido bien, ¿no? Sí. Y ahora podemos disfrutar de un programa bastante, bueno, coral y global, ¿no? ¿De qué equipo eres tú? Y eso me parece bien. ¿De qué equipo eres? Yo es que fui árbitro y era la última cosa que quería tocar al llamar. Los árbitros no podemos ser de ningún equipo. ¿Y tú crees que eso sucede con los árbitros de ahora? Sí, la verdad es que yo siempre defenderé, porque el problema de los periodistas es que probablemente no tenéis la formación que un árbitro tiene, y cuando hay decisiones que incluso van al comité de sanciones o el comité de competición o el comité de, el comité que juzga a los árbitros, todos los árbitros tienen una especie de personas que van a ver cómo actúan, ¿no? Y yo creo que eso no se dice. Parece como que los árbitros tienen patente de corso para hacer lo que quieran y realmente están y hemos estado muy controlados y es una organización que funciona bastante bien, ¿no? ¿Y qué te parece la presencia de árbitros mediáticos, por llamarlo de alguna manera ya de forma oficial en las tertulias? Me parece mal, claro, me parece muy mal, porque si bien es cierto que todo el mundo puede dedicarse después de que deja su profesión principal a lo que quiera, digamos que no puede hablar mal de ex compañeros porque, bueno, habría que también entonces autocorregirse o pensar en lo que él hizo mal en su momento, ¿no? Y esas son 2 cosas, pero nos has dicho que querías decir 3. Sí, no, la tercera es muy fácil porque es el tema de Ronaldo.
Ronaldo debe jugar porque si el míster lo estima oportuno debería jugar. Es decir, cuando Ronaldo no quiere jugar, debería dejar no querer jugar. Entonces, claro, entramos en lo de siempre. ¿Quién manda en el Real Madrid? ¿El entrenador o los jugadores que por apetencia de un equipo, de un partido u otro, les apetece o no jugar? Pues me parece que eso ha pasado siempre en el Real Madrid, ¿no? Pues yo creo que gente como como entrenadores que se han ido del Real Madrid, pues no han querido entrar en ese juego, ¿no? El vestuario sigue mandando muchísimo en el Real Madrid y es un mal endémico consentido por el señor presidente del Real Madrid, ¿no? Y yo lo digo desde fuera, como no soy de ningún equipo, no me podéis acusar de claro, como es del Barcelona, pues está diciendo esto, ¿no? Y bueno, pues me parece mal. Óscar, un abrazo muy fuerte, gracias por llamar. Muchísimas gracias por atenderme, muchas gracias, un saludo, buenas tardes. Adiós. José Carlos, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted dirá. Saludos para ti y para todo el equipo. Muchas gracias, José Carlos. Quería concretamente decir aquello que habéis preguntado. ¿Debería de jugar Ronaldo? Yo creo que no. Yo creo que Ronaldo está cansado, yo creo. Se lo ve en cada partido, que hay en fases del partido que está missing, está desaparecido. Y luego hay otra cosa. Si juega Bale donde tiene que jugar, que es en la izquierda, yo creo que podríamos tener ahí un estilete bastante bastante bueno. Es decir, que tú la noeta que sacarías, José Carlos. Lo que Dios quiera que pase con la Real Sociedad. Pero, en fin, yo creo que Ronaldo tiene que descansar algo. Es que le ha pasado a Xavi Alonso. Xavi Alonso no es el Xavi Alonso que de hace unos meses. Así que de alguna manera tiene que descansar. No es posible que estén permanentemente en candelero, por decirlo de alguna manera. Y nada más, gracias a vosotros y a vuestro equipo porque nos hacéis pasar una tarde muy buena. Pues ese es el único objetivo que tenemos, José Carlos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Una cosita muy breve, es que no han salido imágenes de ese instante, pero como yo estuve en el Bernabéu, a lo mejor tú también te fijaste, Cristiano Ronaldo, con 3-0 en el marcador, después de hacer un esfuerzo en la banda izquierda, le dice a sus compañeros, así con las manos, de bajar el ritmo cuando estaba volviendo una jugada que tarda en volver y regresar. No, yo me fijé, pero ¿sabes lo que yo interpreté? El balón lo coge Casillas, mira hacia Cristiano, que está solo, como esperando a que saliera del fuera de juego para pasarle el balón. Y Cristiano lo que le hace es un gesto de decirle, oye, me acabo de pegar el carrerón, para, a mí no me la pases porque no tengo fuerza ni para moverme. Fue unos momentos sí. Antes de que se tirara al suelo. Concepción en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, dinos, Concepción. Bueno, pues nada, pues felicitarles, porque me cae muy bien el programa, lo oigo todos los días, y ya no quiero hacer comentarios porque ustedes tienen el listón muy alto para mí. Hoy no te creas, Concepción, cualquier aportación tuya seguro que nos enriquece. No puedo opinar porque es que ustedes son todos muy preparados. Bueno, pues soy por lo menos una persona mayor, me gusta el fútbol, soy del Madrid. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Sí, hombre, por favor. Sí, y solo una cosa, el partido de este sábado contra la Real Sociedad, ¿qué espina te da? ¿Te da buena o mala espina? A mí, bueno, no sé qué decir, porque es que yo ese siempre digo que el Madrid va a ganar, pero me acuerdo de mi padre, que era mucho del Madrid, y cuando volvía y perdía decía, son unos baldaos. Sí, no crea, ¿eh? Y mi padre entendía mucho de fútbol. Entonces, como no salen muy preparados, muy lanzados, pero luego se paran. Y entonces yo no sé qué decir. Pues mira, con eso no ya nos lo has dicho todo, Concepción. No, yo quería, yo estaba segura que ya la liga era nuestra. Estaba preparadísima porque digo, ya. Pero es que hemos dado unos pasos para atrás que yo ya lo veo un poco difícil. Muchas gracias por llamarnos, Concepción. Muchísimas un beso muy fuerte. Gracias a ustedes por el programa. No, hombre, no. Gracias a vosotros por escucharlo. Pues como con dolores no se puede vivir, recomendamos aquí siempre Imandol, pequeños imanes terapéuticos por solo 20 euros. Contra el dolor, Imandol, llame al 91-499-1531. Contra el dolor, contra la depresión futbolística, de momento no se ha inventado nada.
Dani, Guillermo, Gonzalo, David Vinuesa, Sergio Valentín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. No se vayan porque comienza Es la Tarde de Radio. Y empezamos además con polémica y con última hora con Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, permiso penitenciario. ¿Les extraña?